Todo indica que es una muerte natural de esta persona, según los primeros informes de los médicos penitenciarios y del médico de gendarmería, que se constituyó, recién termina de hacer la evaluación, y aparentemente sería. Todo está supeditado a la autopsia, por supuesto. No se observa ningún elemento como de violencia, ni marcas raras. Se observa la presencia de las livideces, que es la sangre que se que acumula por la posición del cuerpo, nada más. ¿No es cierto? Ahora hay que hacer la pericia en la asesoría pericial y bueno, y ahí se va a establecer las causales de muerte. ¿Esta persona padecía alguna enfermedad? Bueno, eso lo van a verificar con los familiares, el médico va a hablar. Aparentemente tenían algo de diabetes y algunas medicaciones que, bueno, la van a analizar, a preguntar a la familia para lograr a ver qué pasaba, ¿no? Con la historia clínica de él. Para mí no hay ninguna duda. Pero bueno, siempre está supeditado la autopsia.